Desde hace casi 2 años, cuando falleció su hija, Lucía tiene este ritual cada mañana. Mientras en otro espacio de este hogar sin fueguero, sus 3 nietos se alistan para incorporarse a la escuela. Ha sido una dura realidad que han debido vivir en la crianza de ellos, junto al padre afectivo de Junior, así como biológico de Yusmel y Yosvani. Ella me juró, antes de perder ya la mente, porque como era en el cerebro, ya ella fue perdiendo la mente completa, y me dijo: mamá, no me separes a mis hijos, no los separes a los 3, críamelos juntos. Y eso es lo que estamos llevando. El padre está ahora está aquí con nosotros y él no quiere irse por eso. Mi deber es llevarlo a la escuela, lo traigo por la tarde. Ellos se encuentran aquí, el padre convive con nosotros hasta que él estime conveniente, porque debo expresar que él se comportó muy bien con mi hija, mientras mi hija estaba recurriendo a los distintos hospitales donde fueron trasladadas para las operaciones que se le hizo. Muchas veces el más chiquitico, cuando él que se levanta a las 6 por ahí, dice: mamá, a veces se le va, mamá, la leche. Y parece que él en ese momento, él recuerda a su mamá. Y entonces el del medio me dice: yo no sé para qué mamá se murió. No, yo no sé para qué mi mamá nos tuvo a nosotros. Total, si se murió y nos dejó solo. Hay que estar aquí con ellos para que vean cómo es esto. Asumir el ejercicio de la responsabilidad parental les posibilitará oportunidades con el nuevo Código de las Familias, que eleva a rango de ley el derecho a compartir la formación y desarrollo de sus nietos. El código está muy bien analizado porque le da el derecho a sus abuelos sobre sus nietos. En esta casa los 3 vamos a votar por el sí y seguir adelante. Y aun cuando compartan la convivencia con el padre de los menores, preocupa el sustento económico, así como las condiciones actuales de la vivienda. Siente Lucía que falta más acompañamiento en la atención a hogares como el suyo. No obstante, ha tenido el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas. Ellas me llaman y yo las llamo a ellas, y muy bien se han portado conmigo y los niños. Ella trajo una donación que muchos no la han traído, pero ella sí, enseguida se preocupó. Ya la edad nuestra es una edad un poco avanzada. Yo cuento con 71 años, que los cumplí el 23 de junio. La abuela tiene 67. Y es muy distinto cuando yo comencé a darle la crianza a mis hijos, ahora que ya por obligación debo de seguir hasta que la muerte nos separe. Y si de algo he de vivir orgulloso, y el día que me toque, que la muerte toque a mi puerta, para mí, me iré con aquel orgullo de que ellos no quedarán desamparados. Ellos tienen un Estado que ha de preocuparse por ellos, para todo lo que necesiten. Y en cada jornada cumplen la promesa hecha con respecto al cuidado de los niños, un motivo que además los identifica con el nuevo Código de las Familias, más inclusivo y donde se protegen el amor y los afectos en hogares y en fuegueros como el de Lucía y Juan. Mayelín del Sol, Notisur.